Chaco es un guerrero, lo que le pongas lo tienes que disparar para ganarle. Le da igual, como si le pones a jugar al fútbol. Si algún matado o matar, para, no pasa nada. Pero que no digan que son de Kyofu. ¿Listos? ¡Estamos! ¡Ahí ve! ¡Venga, va, vamos! La siguiente pelea va a machacar a que se le ponga delante. No le ves entrenar, pues igual que entrena, va a multiplicar el trabajo en el octógono por infinito, en la reja, y les va a machacar. ¡Bien, eso es! ¡Muy bien, Juanito! Mi predicción es que gana por nocaut. El tío está más fuerte que un cubata de lejía. Le saco 50 kilos y me saca volando el cabrón. La suerte es para el que la trabaja y para el que la busca, así que vamos a seguir con mucha fuerza, foco y fe, y nos vemos el próximo. Y Chapo tiene que volver, ¿vale? Tiene que volver a donde le corresponde. Que Chapo tiene algo que no se puede entrenar, que no se puede comprar, que es la voluntad de llegar hasta el final, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, encima de la jaula. ¿Qué pasa, gente? Me acaba de llegar el paquete de Gruntforce, que va a ser mi sponsor oficial para esta velada de WoW. Vamos a ver qué me ha enviado. Una balonera para estar siempre bien hidratado. Muy bien. Pantalones, entre los cuales yo creo que el que mejor va a estar para la pelea va a ser este de aquí, negro, muy chulo, con destellos amarillos. Y aquí están las licras que me veréis usando en mis entrenamientos a diario. Es una de estas. Y aquí tenemos la otra. Soy Iván, profesor de boxeo aquí del Kyofu, y bueno, pues comentar al Chapo que le veo muy fino, mucho más centrado que otras veces incluso, que ya es difícil porque es un gran profesional. Y bueno, pues el sábado esperamos que ganar de la manera que sea, pero está muy preparado y creemos que ha llegado su momento de dar un salto cualitativo y ganar como suele hacer siempre. Es campeón del mundo, ya sabemos quién es. Preparado y con mucha mentalidad, que es muy importante, muy trabajador, muy enfocado, y creo que cumple perfectamente con las tres, ¿no?, cosas del Kyofu: fuerza, foco y fe. Está lleno de los tres el Chapo. Le va a pegar un poquito arriba y después lo va a proyectar, se lo va a llevar al suelo, y creo que en el suelo, que es un demonio el Chapo, lo va a coger, lo va a finalizar, yo creo que lo va a finalizar en el primer.
people laughed. Few people cried. Most people were silent. Vishnu takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."